I'm so late and I can't believe it's not a night on the run. Is there anyone who wants to enjoy the road till the mat nets down? I will find a way to feel free and play as a child. Maybe all the thoughts I have in your mind are burning. Don't remain in the trunk of the past. It's time to run. I'm ready to jump the fence. Enseñándoos el look que hemos llevado durante este vídeo. Bueno, no todo, pero aquí está, vestida de David. Bueno, al menos intentándolo. Intentando ser Dani, pero todo siempre intentando que se parezca lo más, pero con nuestro estilo. Bueno, más sobre todo tiene que llevar nuestro sello. Hostia, mira. Esto es publicidad de Aurin, ¿eh? Apaga el móvil, tía. ¿Sí? Esto es publicidad de Aurin, ¿eh? Esto aquí no se permite. ¿Quién es? Profesora de dibujo. ¡Su profesora de dibujo! Aquí hay potencial, ¿eh, chicos? Aquí está la parte. Ya. Bueno, pon antecedentes, estamos todavía en el Plaza Norte. En Plaza Norte, en el FNAC, al lado del FNAC. Al lado del FNAC, como se puede ver. Porque nos van a venir a buscar, porque hemos intentado buscar metro y todo eso, pero y, esto bueno, está hemos estado lógicamente en la firma de discos, claro. Y todo. Y todo muy ¿qué guay te ha parecido? Va. ¿Qué has sentido cuando has entrado? Dios. Primero David, primero, luego Álvaro, luego Blas, Carlos y Dani. Pues no podía creérmelo, estaba temblando. Y luego llega el momento. Y luego era el dibujo y Álvaro, te has quedado como blanco y he dicho, Dios, está mal, está bien. Luego, Dani, que el músculo de Carlos es así, que no te metas con él, pobre hombre. Yo creo que Dani ha dicho eso porque, claro, como a él no se le ve brazo ni nada, solo se le ve la cara, y claro, a Carlos se le ve ahí brazo, ha dicho, joder. Yo sonreía. Yo estoy pensando en cambiarme, ¿eh? Que por cierto, Dani nunca sonríe. ¡Eso! ¡Coño! Y no cuenta tanto. Ha estado hiper mega nerviosa, cantando. ¡Sí, Dios, me no! Me he quemado con el mechero. Yo estaba súper nerviosa, se me ha enganchado el piercing. Y estaba tan nerviosa que no podía quitármelo, estaba súper temblando. Ahora tengo flashes, me acuerdo de las cosas, pero es en plan de, no sé, estaba muy muy nerviosa. Yo me acuerdo. Y Blas me ha dicho, relájate, relájate, he intentado relajarme, pero no ha funcionado. A ver, la foto ahí. Yo. Pues yo le he dado un cuadro a David, que espero que le guste. Yo por lo menos, como le he puesto la carne, lo he hecho con muchísimo cariño porque, yo pienso, sí, está haciendo algo que le gusta, que es cantar, pero a la vez está muy lejos de su familia, de sus... A ver, aquí tiene amigos, pero es diferente. Y seguro que echa de menos, y es en plan, pues que, acercarle un poco su tierra, Granada, esta, fotos, y que cada vez que lo vea diga, que tiene que ser duro estar lejos, ser independiente,
Dios, tener que hacerte todos los días la comida. Por cierto, que esto, la Coca-Cola esta, es lo único que llevo tomado en todo el fin de semana que me ha sentado bien. Porque ayer cené y me sentó mal de los nervios que tenía. Es que... sí, soy tonta, lo admito, me pongo muy nerviosa, estaba súper temblando. Pero David también temblaba, o sea, no seré tan tonta. Y la verdad que merece la pena. Toma, ¿que me llaman? Merece la pena. Espera un momento que la llaman, vamos a ver qué hace. Unos dos meses o así, Dani puso un tuit diciendo que el Madrid era una chusta y cosas así, y yo le puse que no, y o sea, que el Madrid no era una chusta, vamos, ni puto comparación con el Atleti. Y le puse que el Madrid era el mejor, y me empezó a decir que sí, que el mejor es las chapas, no sé qué. Y me empezó a decir como que él sabía mucho de fútbol, y quiere decir que yo, aunque soy una chica, no es muy normal, pero también sé mucho de fútbol, o sea... Aquí tengo un mazo de portadas, y más que tendría, pero mi madre me las ha tirado. Mira, estadísticas, o sea, pura estadística, la liga en números, y diferentes portadas del marca, o sea que eso de que porque sea chico tiene que saber más de fútbol, mira, vamos, ya me gustaría algún día discutir de fútbol con él y vamos, le dejaba que ni quería. Por los suelos. Que ni quería, así que cuando quieras te reto. El reto está a ti ahora, si no lo quieres coger, yo entiendo que no lo quieras coger, pero... Que no tengas miedo. Ahí lo dejo.